Desde el Sindicato LAB queremos felicitarnos por la realización de este tercero congreso de la Federación de Industria. Para nos es un honor y un placer que nos convidéis. Antes de comenzar, queremos trasladarnos a nuestra total y absoluta solidaridad con la forma seral que tenéis convocada para el próximo 17 de noviembre en la bisbarra de la Marina Lucense. E por conseguinte para Galiza, sen esquecernos do sector naval que está a atravesar unha situación crítica. Faise prioritario e urxente voltar a escoitar ese berro nas rúas que define de maneira clara a esta organización. Cantiga na rúa, a loita continua. Desde el Sindicato LAB queremos trasladarnos un fraternal saludo tanto a Executiva Saínde, así como a las compañeras y compañeros que entran en la nueva acción elegida. Nuestras dos organizaciones comparten una acción sindical muy pareja, ya que somos sindicatos de confrontación y contrapoder. Tenemos bien claro que las más efectivas herramientas que dispone la clase obrera tienen como eje central la lucha, la movilización y la huelga. Organizarse y luchar en el centro de trabajo es una de nuestras señas de identidad, pero también creemos firmemente en la necesidad de traspasar los muros de los centros de trabajo para así hacer partícipe a la sociedad de las luchas y los objetivos que intentamos alcanzar. Es innegable que cada vez más trabajadoras y trabajadores entienden esta realidad, que no es otra que la socialización de todos los conflictos laborales, tanto a nivel de comarca como de nuestras respectivas naciones. Hoy desde aquí también queremos resaltar el inmenso trabajo que el movimiento feminista está llevando a cabo en la sociedad en su conjunto. Es gracias a miles de mujeres que luchamos por nuestros derechos día a día y que luchamos por una igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad, que lo que hace muy pocos años era una utopía, a día de hoy es un objetivo cada vez más cercano. Es por ello que quiero mandar un inmenso abrazo a las compañeras de la FIBA, a las militantes que se han abierto camino, seguramente a codazos, en un sector como la industria, donde el machismo y las dificultades propias de género hacen que su reconocimiento por nuestra parte sea de profundo respeto e inmensa admiración. Por parte de un gobierno entero y de un ministerio en concreto, el de Yolanda Díaz, una gallega,
que quiere acordar la reforma laboral con la patronal, con Antonio Baramendi, un vasco, presidente de la COE, que tiene un salario de 300.000 euros, que según sus propias palabras considera que es un salario moderado, mientras que dice públicamente que está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Basta de excusas. Exigimos la derogación de las reformas laborales. Consiguiendo así nuestra liberación nacional y de clase. Nosotras tenemos un lema: egin dezagun posible Euskal Herrian, Madrilen posibles de nada. Fagamos posible desde Euskal Herria o que no le posible en Madrid. Bueno, pertenecemos a distintas razones, pero por iba dicho, tenemos el privilegio de pertenecer a clase más alta de todas, que no me otra que a clase obrera. Por ello, desde la queremos expresarnos a nuestra absoluta disposición a caminar juntos en la procura de acabar esos delitos compartidos en que nos pertenecen. Contra ese Estado represor que tenemos diante, desde la queremos trasladarnos más solidaridad, más compromiso, más justicia social y, sobre todo, más soberanía. Galtzen den borroka bakarra egiten estrena da, a única loita que se perde y a que no se fai. Así que, Galiza Celle, Poder Popular.